Nos encontramos en una época de profundos cambios, en las que el mundo interactúa a unos niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Las personas vivimos la oportunidad de aprender de culturas diversas, de mejorar y ampliar nuestros horizontes interculturales y económicos. Es efectivamente el inicio de una época en la que para avanzar se debe dejar atrás los viejos paradigmas de la intolerancia que tantos perjuicios nos han ocasionado a la humanidad y abrir nuestros horizontes a una amplia gama de posibilidades que nos brinda la interacción respetuosa con otras formas de pensar, teniendo como base el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas, independiente de su religión, sexo, cultura, entre otros, que puedan generar un medio de discriminación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta conversación que hemos denominado Yo Diversa, Tú Diverso, Nosotros Diversos, la cual realizamos a propósito de una fecha que se conmemoró hace muy poco, el 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia, Bifobia e Interfobia, que corresponde, como les decía, al 17 de mayo. Esta actividad resulta de una alianza entre la institución educativa Reino de Bélgica con su proyecto institucional de sexualidad y su biblioteca escolar, de la mano con el laboratorio Barrio U, un voluntariado para el cambio social de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Mercedes Notbenz, soy una artista drag de la ciudad de Medellín. Para los que no saben, el drag lo que busca es reinterpretar el género a través de lo físico, del vestuario, del maquillaje. Y en el día a día soy comunicador también de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Y este personaje surge como una posibilidad de expresarnos de otra manera, de llegar a tener conversaciones acerca de estas cosas que nos importan a todos, estas cosas ciudadanas, y que a veces es más fácil hablarlas a través de un cuerpo diferente, de un personaje diferente. Y es ahí como surge Mercedes Notbenz. Quiero dar un saludo afectuoso a nuestros estudiantes, profesores, profesoras, equipo administrativo, madres y padres de familia que se conectan en este evento, así como a las personas que nos acompañan desde otros lugares e instituciones. Este conversatorio va a funcionar de una manera muy sencilla. Primero les voy a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado. Luego haré un breve encuadre sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, Bifobia e Interfobia. Y posteriormente, a partir de algunas preguntas orientadoras, daremos paso a la conversación. Quienes estén conectados pueden participar compartiendo sus preguntas y comentarios en el Facebook Live, ya que tenemos hasta las 12 del día para la actividad. Así que procedo a presentarle a nuestros invitados e invitadas. Nos acompañan la doctora Catalina Cardoso. Ella es abogada de la Universidad de Medellín, candidata a magíster de AFID, experta en Derecho de las Familias, Género, Sexualidades Diversas, Discapacidad, Enfoque Diferencial, entre otros. Mejor dicho, es una tesa. Ella es abogada litigante por más de 14 años y asesora de varias entidades públicas y privadas, docente universitaria e investigadora en varias universidades de Colombia y además es conferencista internacional. Muchas gracias, Catalina, por acompañarnos. No, a ti, Mercedes, qué felicidad estar aquí. Para mí siempre será un honor ser parte de estos escenarios académicos y hacer
esto que es una parte de nuestra misión en la vida, parte de nuestro propósito, y estar del lado de tantas personas que de verdad han luchado tanto en su vida por la construcción de los derechos en la diversidad. Entonces estoy muy feliz, muy honrada de estar junto con ustedes y para mí es una inmensa alegría y estar al lado tuyo, de verte tan hermosa y saber precisamente qué es todo este movimiento del drag queen, este movimiento político y que desde la estética puede generar tantos cambios tan importantes. Y aprender sobre Muchas todo mucho gracias, de ustedes. Catalina, por Este es un escenario de acompañarnos. crecimiento. Muchas gracias. Bueno, y continuamos con Andrés Felipe Gamboa Sánchez. Él es comunicador social, periodista, enfocado en diversidad de género, derecho, de, diversidad y género, en derechos humanos e inclusión social. Él es estratega y generador de contenidos digitales, además, director editorial de la revista Ego City, Comunicación para la Diversidad. Pipe, ¿cómo estás? Más puedes medirse bien, ¿o qué? ¿Cómo vas? Muchísimas gracias por la invitación a la institución educativa y obviamente a ti por estar aquí siempre haciendo presencia desde el arte drag y desde los derechos humanos para que hablemos sobre lo bonito y lo mágico que es la diversidad humana. Muchas gracias, Pipe, por acompañarnos. Bueno, también está con nosotros Alba Reyes. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Sergio Urrego, organización que trabaja en la prevención de la discriminación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y la prevención del suicidio ocasionado por discriminación. Ha sido designada como embajadora de la reconciliación para la convivencia escolar por USAID y ACDIVOCA y es innovadora social global para Colombia por Human Rights Campaign. Alba, bienvenida. Bueno, para mí es un honor, muy grato. Siempre hablo sobre la comunidad en Medellín, sobre todas las personas que han apoyado nuestra causa y decirles que de verdad es muy grato siempre estar en los ámbitos educativos, porque precisamente desde la educación es que hacemos realidad la transformación cultural, la transformación social. Así que muchísimas gracias a ti también por estar aquí en este espacio. Muchas gracias, Alba, por tomarte el tiempo, porque además sabemos que en estos momentos todos quieren hablar con la Fundación Sergio Urrego y pues para nosotros es un honor contar contigo y lo sepa la institución educativa. Contar con estas tres personas que nos acompañan hoy es todo un logro, así que ustedes son en realidad afortunados y afortunadas. Bueno, ahora sí entremos en materia. Como ustedes saben, las fechas que recordamos colectivamente tienen una razón histórica. El Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, Bifobia e Interfobia nace para conmemorar que en 1990, ya hace 3 décadas, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. ¿Cómo es eso? Hagan de cuenta que la OMS tiene un listadito así en un cuadernito. Dice, enfermedades mentales son A, B, C. Resulta que hasta 1990 estaba la homosexualidad. Se celebró por primera vez este día internacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, interfobia en 2005. Y en 2015 se incorporó la bifobia al nombre y al motivo de la reivindicación. Con esta conmemoración se busca denunciar la discriminación de la que son objetos las personas homosexuales, transexuales, bisexuales, así como avanzar en el respeto y la reivindicación de sus derechos. Pero a pesar de los derechos ganados por la comunidad LGBT, algunas personas, aún en nuestros tiempos, quien creyera, creen que la homosexualidad y demás elecciones en relación con la identidad sexual y de género son una enfermedad. En ese orden, además quisiera contarles que apenas en 2018, de esta misma lista de la OMS, salió la transexualidad. O sea, antes de 2018, una persona trans tenía que llegar a decirle a un psicólogo, un psiquiatra, diagnostíqueme disforia de género para poder hacer mi tránsito. Entonces, aún hay muchos caminos por recorrer. Y entonces, nuestra primera pregunta para abrir la conversación es, ¿por qué la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad no son una enfermedad, como muchos creen? ¿Con quién empezamos? A ver, empecemos por Catalina. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Lo que quisiera decir es que, curiosamente, la historia de la humanidad ha respondido precisamente a lo diverso patologizando, ¿cierto?
Entonces vamos a ver cómo desde, estamos hablando de la historia de la humanidad occidental, para que no nos metamos con otras culturas, pero desde Grecia y Roma, todo lo que ha sido diferente se ha considerado no solamente anormal, sino con ello contrario a la naturaleza y contrario, por supuesto, a lo que se considera como salud. Entonces vamos a ver cómo todo, a través de la historia de la humanidad, hemos encontrado cómo todo esto se ha considerado una enfermedad. Pero no solamente eso, o sea, la historia es mucho más profunda. Lo primero que sucede es que lo diverso es considerado pecaminoso, prohibido e inclusive satanizado como una especie de maldición, como un castigo. Y así vamos a encontrar que no solamente la homosexualidad o cualquiera de las orientaciones sexoafectivas, sino también todas las identidades de género se han sido consideradas siempre como una maldición, un pecado, un castigo divino. No importa desde qué credo religioso lo veamos, pero así ha sido. Y luego, para darle una razón más allá del mal concepto de fe o de la teología, lo han vuelto una enfermedad por no saberlo explicar. De esto dan cuenta, por ejemplo, el racismo también se fundamenta en que las razas diferentes a las caucásicas o arias son también una enfermedad. Pensemos cuánto tiempo no fueron considerados seres humanos ni personas. Hasta hace muy poco hubo esclavitud, aunque sabemos que todavía existe. Pensemos nada más en los nativos americanos, que también de alguna forma no fueron considerados seres humanos, inclusive personas sin alma en aquel momento. Y cómo no, hoy que es otra de las luchas en lo que se llama diversidad funcional, es decir, todas las personas con discapacidad físico-mental, quienes todavía hoy son considerados enfermos. Lo que tú nos acabas de mencionar, Mercedes, hasta el año de 2018, quien creyera, no hemos cumplido los 3 años, las personas trans considerados como una enfermedad. Y esto es bien complejo porque significa que esto es un asunto médico, un asunto que debe tener un especialista, el psiquiatra, con un diagnóstico, con unos estudios y que además tendría cura. Lo más lamentable es que la cura en muchos de los casos fue la muerte, porque como no tenía cura, entonces, ¿qué más hacer? O aislar de la sociedad en estos centros psiquiátricos, entre otros procedimientos bastante nefastos contra la humanidad de las personas. Miremos que hasta el año 89, entonces, el homosexualismo también era una enfermedad. Y sabemos que todavía existen clínicas y algunos especialistas que dicen curar esta enfermedad. ¿Por qué no lo es? Porque esto hace parte del ser, de la naturaleza humana y de las formaciones culturales. Esto es bien importante. Pero además, no solamente es entender ese contexto de lo prohibido, lo anormal, que termina en ese trasfondo religioso diciéndose es un pecado, es una maldición, es algo prohibido, es algo que hay que matar, hay algo que excluir de la sociedad, es algo que no queremos ver, es algo invisible. Trasciende a la enfermedad que hay que curar, que hay que tener un especialista, unos tratamientos o aislar si no hay cura, sino que también esto trasciende en el derecho. Y hasta el año 1980 fue un delito. La sodomía era un delito. Allí, por supuesto, nos cuestionamos por qué solo la sodomía, por qué no la sodomía refería, es decir, las relaciones homoafectivas entre dos hombres, por qué no las de las mujeres y dónde estaba el discurso trans. Y pensemos que esto que arranca como lo pecaminoso, la enfermedad, trasciende lo jurídico como algo ilegal. Y que ese es el recorrido histórico que también tenemos que deconstruir. Ya no es un delito, ya no debe ser más una enfermedad, sino que es uno de los tantos colores de la diversidad humana, así como lo es la naturaleza, y hasta que lleguemos a un punto de que esto tampoco sea más un pecado, ni una normalidad, ni una maldición, sino por el contrario, reconstruyamos bendiciones, normalidad, salud y, por supuesto, licitud. Ahí hay algo que dices que es muy importante y es que no se considera, pues se consideraba ilegal en gran parte del mundo hasta hace pocos años, pero aún hoy, en 2021, hay países donde es ilegal y puedes morir apedreado por amar a otra persona de tu mismo género.
Entonces, Así es. quisiera un poco que Pipe Andrés Felipe Gamboa nos cuente sobre esta pregunta. Bueno, yo quisiera agregar sobre todo lo que está diciendo o lo que está mencionando Cata, una claridad, y es que también, de acuerdo con lo que ella lo dice, obviamente con toda la historia que cargamos en Occidente, y obviamente con la colonización y con todo lo que hubo a nivel histórico en nuestros territorios y desde Europa, también es importante pensar en que entender que a los sectores poblacionales LGBTI más nos juzgan y nos llevan justamente como a esa precariedad y a ese punto de discriminación, porque digamos que a principios, en el entendimiento de las diversidades sexuales, no éramos un foco de procreación de la especie, ¿cierto? Es como no éramos procreables, como no nos podíamos procrear. Ya después hablaremos de por qué ahora sí nos podemos procrear gracias a la ley, gracias a la ciencia y demás, pero en ese momento como no nos podíamos procrear, como las personas trans no podían tener relaciones con otras personas trans y tener hijos, hijas e hijes, y como las personas, la relación entre parejas del mismo sexo no podíamos tener hijos, eso también nos llevaba justamente a que nos determinaran como enfermos, porque no le estábamos aportando un valor de productividad al sistema capitalista, un sistema que ponía sobre todo, que deshumaniza al ser para volvernos personas completamente en finalidades económicas y sobre todo de tierra. Tenemos que entender, como lo dijo Cata a nivel histórico, pues que venimos solamente del medioevo, que venimos de unas culturas occidentales, sobre todo europeas, que lo que estaban buscando era sobre todo el beneficio de la persona, en fin, el fin de la tierra para la persona y en fin de un terrateniente que ponía en discusión el cómo nosotros como seres podemos poner y aportarle a una economía de alguien más, ¿cierto? Pues al no poder no reproducir, al no poder procrear, eso justamente nos llevaba al nivel de enfermedad, que es lo que pasa igualmente, también como lo dice Cata, eso tiene una relación muy, muy directa, y en estos días justamente estuve leyendo sobre el tema de la correlación que existe de las religiones monoteístas, y obviamente esto no va a ser una discusión sobre la religión, pero sí sobre la concepción que hay sobre la mujer, ¿cierto? La concepción que hay sobre la mujer, la concepción que hay de entender que todo lo que nosotros hacemos, todo de donde nosotros venimos, debe ser de un solo ser, que es sobre todo un hombre, que es un hombre que debe proveer, y que esto obviamente es lo que nos limita con temas de poder y de guerra. Eso obviamente hace que religiones como la musulmana, como la cristiana, la judía y demás, pues toda esta herencia nos pone a que en la actualidad, por ejemplo, en Egipto, en Túnez, pues sobre todo en el Medio Oriente, todavía se castiga con la muerte y con cárcel, y por ejemplo también en Rusia, en Turquía y en muchas otras partes de esa parte del mundo, esa zona del mundo, se castiga con la vida a las personas sexualmente diversas. O no nos vayamos tan lejos, por ejemplo, tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, donde hay una lucha LGBT actual. Pero también tenemos todo lo que son, por ejemplo, como lo mencionaba Catalina, el tema de las terapias de conversión. Las terapias de conversión para hombres y para mujeres homosexuales y sobre todo para personas trans tienen que ver en temas de violencia sexual, violencia física, tortura, que anteriormente, en los años 80, se consideraba como la vía para recuperar el estímulo sexual por el género opuesto, ¿cierto? Para llevarnos a la heterosexualidad, porque se concebía además que la homosexualidad y transexualidad y todas las diferentes variables de las diversidades sexuales y de género, nos ponían, era un tema que se pegaba, era infeccioso, ¿cierto? Afortunadamente, la movilización social LGBTI a la actualidad nos ha demostrado pues que no es nada que se pueda aprender, porque como siempre lo hablamos desde GoCity, si fuera así, todo el mundo sería heterosexual, porque es lo único que nos enseñan a hacer. Entonces, es la discusión sobre la mesa que se debe poner para entender primero de dónde venimos históricamente, para dónde vamos y cómo se construyen nuestras mentes las identidades de género y las orientaciones sexuales y las expresiones de género diversas. Merche, tienes el micrófono apagado. Cosas que pasan en la digitalidad. Muchas gracias, Felipe. Cuéntanos, Alba, sobre esta pregunta de por qué no es una enfermedad. Bueno, ya escuchando, digamos que toda la versión histórica de lo que nos trae hablar este tema y que pues vale mucho la pena siempre
contextualizar de por qué hoy estamos hablando de este tema, ¿por qué no hablar lo que sí está pasando en la realidad colombiana? ¿Sí? Y yo creo que a pesar de que somos un país muy garante en leyes y bueno, todo lo que ha sucedido a través también de la historia en Colombia para hablar sobre la población LGBTIQ+, yo creería que lo más importante también es hablar y tocar un poco el tema de lo que hablaba Felipe. Y es que realmente todavía se cree que la homosexualidad se cura porque es una enfermedad, ¿sí? Y si tenemos que hablar de las familias y de las personas que están en el día a día y que muchas veces se atreven a señalar, a juzgar, yo creería que es muy, muy importante tocar el tema de estas reconversiones, porque resulta que aquí en Colombia aún se utiliza este tipo de reconversiones. Nosotros hicimos una investigación con una persona que vino de Francia a hablar precisamente del por qué te consideras homofóbico, ¿sí? Y resulta que hablando desde la psique del homofóbico, nos encontramos con la realidad de que muchos padres y familias, cuando se encuentran con sus hijos o sus hijas hablando de diversidad, muchos de ellos y ellas, y acuérdense que también culturalmente esto viene de la religiosidad, y de qué se considera un pecado o no, y de qué está bien, bueno o malo, ¿cierto? Porque siempre nos criaron culturalmente entre lo bueno y lo malo, pues también queremos ir mucho más allá y decirles que nos encontramos con casos de padres y de religiones donde llevan a sus hijos a que les generen choques eléctricos en sus genitales. Y esto no es de la historia. Yo les estoy hablando de un año hacia atrás. Y ni qué decir de los ambientes escolares, porque yo sí tengo que tocar el tema, porque aún en muchos colegios, si un niño o una niña diverso habla sobre su orientación sexual, pues no estamos implementando esas herramientas jurisprudenciales que están muy basadas precisamente en el libre desarrollo de la personalidad, sino que aún, sobre todo en muchos colegios privados, se establece que un niño o una niña joven diverso o que tenga que hablar acerca de su orientación primero, y segundo, que tenga que presentar tratamiento psicológico durante sus periodos académicos, cosa que le pasó a Sergio. Pero eso no estoy hablando del caso de Sergio, estoy hablando de muchos casos que en este momento la Fundación ha tenido que orientar y trabajar. Yo quiero decirles a las personas que están conectadas, aquí no hay nadie inculcando el rayo homosexualizador, aquí no hay nadie hablando de que queremos volver a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas homosexuales. Aquí estamos hablando de que científicamente está comprobado y está aprobado por la Organización Panamericana de la Salud de que una persona puede y quiere, siente diferente, de que una persona habla como ser humano y como en la diversidad podemos encontrar, inclusive científicamente demostrado, esta diversidad en las plantas, en los animales y en todo lo que significa el ser humano. Y si vamos a hablar de la religiosidad, pues también hay que hablar de esas culturas como las que hablaba en ese momento nuestra doctora aquí presente, y es que muchas de nuestras culturas, y si vamos a hablar de nuestras culturas indígenas, pues venían con unas culturas donde hablar del cuerpo o verse del cuerpo como tal, pues ese cuerpo era natural, ese cuerpo que no se tapaba, ese cuerpo que simplemente era natural como ser humano y ya. Entonces, cuando empezamos a ver las colonias y nos empiezan a colonizar, pues ahí empezamos a encontrar muchas rupturas que definitivamente nos han empezado como a lavar el cerebro, ¿no? Entonces nos ponen aquí en el cerebro ese tipo de situaciones y nos traen culturas de otros países y rompen
con esa cultura inocente, con esa cultura que sí traíamos como colombianos, como indígenas colombianos, como el Taita, la mama tierra y los cultivos. Y todo esto tenía que ver con la sexualidad, porque eso era algo muy importante, muy, muy importante para estas culturas. ¿Y qué pasa hoy en día? Que nos hemos llenado de tabúes, definitivamente. Hablar de la sexualidad general, en general con nuestros hijos y hijas, se ha convertido en un tabú. Hablar de la sexualidad de papás, de madres, ¿sí? De familias, se ha convertido y sigue siendo un tabú. Pero lo que sí estamos viendo es que al querer tapar o al no querer, tal vez confrontarnos con esos miedos, porque son miedos que tenemos realmente, al no querer confrontar esos miedos, lo que sí estamos evidenciando es que las violencias de los niños, niños y jóvenes en sus propias familias está aumentando. Esas violencias sexuales sí están aumentando. Esas violencias que hoy, por temas de COVID y pandemia, se han demostrado. Esas violencias intrafamiliares que se están aumentando y están aumentando las tasas, y que eso sí no lo queremos hablar. De eso no, mejor no hablemos, eso mejor no existe. Entonces yo solo los dejo con una última pregunta para no extenderme. ¿Tú te acuerdas cuando te subiste a los tacones de tu papá, de tu mamá, en algún momento y eras niño y entonces te cogieron del pelo y te bajaron de los tacones? Bueno, pues ahí estaba muy seguramente algo escondido acerca de nuestra sexualidad. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hay muchas cosas que muchas veces creemos que son normales, pero que simplemente lo vemos a través del prejuicio. Es eso. Gracias. Merceditas, prende el micrófono. ¡Qué vergüenza! Eso sí debería ser enfermedad, olvidarse de prender el micrófono. Bueno, y yo creo que todas las personas que están aquí conectadas están haciendo mucho, mucho por hacer que las cosas cambien. Entonces, un saludo muy especial a Malú Gamboa, Adolfo Gamboa, Luz Marina Correa, Piedraíta Legis, Andrea García, Luna Márquez, Yasmín Arroyo, Miller Rengifo, Luz Meri Mesa, John Flores, Fernanda Casas, Lala Kai, Diana Álvarez, Laura Jimena. Mejor dicho, tenemos más de 40 personas conectadas en estos momentos y queremos que ustedes sean replicadores y replicadoras de esto que están de que estamos conversando hoy. Y bueno, para agilizar un poco la conversación y en aras del tiempo, pues aprovechar que este es un espacio, un espacio formativo, académico, donde nos ponemos en conversación y donde nos acompañan muchas familias, niños, niñas y jóvenes, quisiera preguntarles, ¿cómo deben obrar padres y madres en el momento en que se enteran o sospechan que su hijo o hija puede tener una diversidad sexual? Entonces, empecemos de pronto con Felipe, de pronto que nos hable incluso desde su experiencia. Yo te iba a decir que porque no empezábamos con Alba, pero bueno, yo empiezo, yo no tengo ningún problema. Y no, tratemos de ser un poco concisos para que alcancemos a abordar todas las preguntas. Claro que sí. No, mira, hay un tema supremamente importante y es que hay que tener una claridad. Y es que esto se llama salir del closet. Salir del closet inicialmente debe ser un proceso personal. Es un proceso de uno mismo con uno mismo. Es imposible que yo pueda decirle a mis padres, a mi madre, a mi padre o a mi familia, porque actualmente pues también las familias colombianas no están compuestas solamente de madre y padre. Es muy complejo que yo le diga a mi familia, soy gay, soy lesbiana, soy trans, soy pansexual, soy bisexual, todo bisexual y demás. Si yo aún no entiendo qué es la sexualidad, si yo aún no entiendo quién soy y para dónde voy, ¿cierto? Entonces, respondiendo como un poco rápido a lo que tú estás comentando, ¿cómo hacerlo? Primero, lo primero es poder conversar en un hogar donde se habla abiertamente sobre la sexualidad. Lo decía Alba, lo decía Catalina, en un momento en el que se habla abiertamente la sexualidad, en un espacio donde se habla abiertamente la sexualidad, donde la sexualidad no es un tabú, es mucho más sencillo poder entender y abrir la mente para que en un momento yo pueda llegar a decir, ve, mamá, papá, ¿sabes qué? Yo soy gay, o yo soy lesbiana, o yo soy bisexual. Porque es que además, esa necesidad no existe cuando se es una persona heterosexual, ¿cierto?
Si yo no, cuando un hijo heterosexual, uno no tiene que decir, mamá, papá, miren, es que me gusta la chica del colegio, soy heterosexual, y eso no es un drama. Entonces, ¿por qué devolvemos un drama al decir soy una persona homosexual o soy una persona trans? Dejemos justamente, ¿qué es lo importante? Que los padres y madres y que las familias empiecen a educarse en sexualidad sin tapujos y sin miedos y que conversen sobre el tema. No es homosexualizar a la gente, sino es simplemente poder socializar abiertamente sobre nuestras sexualidades. A partir de ahí creamos una red de apoyo y un espacio abierto a la conversación, al entendimiento, para que en el momento de cualquier decisión de la sexualidad de sus hijos, hijas e hijes, esta persona se pueda sentir abierta a comentarlo y a decirlo. Porque si no, van a pasar muchísimos años y lo que los va a llevar a conversar sobre el tema es un impulso ya de desesperación y de querer sacar ese dolor que puede estar adentro de falta o de necesidad de aceptación, ¿cierto? Eso es lo más importante, poder hablar en el hogar abiertamente de la sexualidad para que la persona que se sienta sexualmente diversa pueda asumirlo. Pero si esa persona se siente abiertamente dispuesta a asumirlo, es porque además de ese hogar no tiene ningún problema para ello. Creería que, para no extenderme más, por ahí iría. Muchas gracias, Felipe. Bueno, vamos con Alba. ¿Qué nos puedes contar desde lo que has visto en la Fundación Sergio Rego? Bueno, desde la fundación y desde mi corazón como mamá, yo creo que hay que hablarles a las mamás y decirles precisamente que no sientan pánico, porque muchas veces cuando los hijos e hijas se acercan, no solamente pues hay temas de homofobia, sino que también hay muchos temas de miedos, ¿cierto? Miedo a que le hagan daño a tu hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces allá afuera pues se ven cosas muy duras. Y se escuchan cosas muy duras, frases despectivas, nunca se habla muchas veces en las escuelas de padres sobre esta información, nunca se habla sobre la posibilidad de que haya de pronto en tu familia una persona LGBTI, no hay como una orientación específica y adecuada para los papás y las mamás que debería ser de verdad, porque por aquí veía en el chat que hablaban sobre que muchas veces la discriminación, la homofobia se aprende desde la casa y es totalmente cierto, porque hay mucho desconocimiento y se habla más desde el prejuicio. Decirles a los papás y a las mamás que no tengan pánico, que su hijo o su hija sigue siendo igual. Es ese mismo chiquito, esa misma niña que tuviste por primera vez cuando la tuviste por primera vez y viste su carita, esa emoción que sentiste. Esa sigue siendo igual, sigue siendo la misma personita. Decirle que muchos de los chicos y jóvenes LGBTI también han querido tener amigos hetero y no les ha pasado nada y no se les, eso funciona igual. Que el miedo hacia la propia familia de si acepta o no a mi hijo, eso hay que romperlo porque es que yo simplemente amo desde el corazón a mi hijo y a mi hija y yo siempre digo que ese vínculo jamás, jamás se rompe, que no hay que tener enojo con nuestros hijos y nuestras hijas porque muy seguramente piensan que eso lo están haciendo para lastimarnos, para hacernos daño. No, es una personita que necesita de tu apoyo, necesita de tu abrazo, necesita de tu amor profundo, necesita de esta escucha, de callar un poquito más y de escuchar mucho más a nuestros hijos y hijas y de guiarlos, de saber cómo enseñarles a caminar por la diversidad y que precisamente en esos ámbitos familiares debemos encontrar esos caminos para poder orientar y para que nosotros mismos como padres y madres también encontremos cómo hablar de la diversidad, también podamos entender y un poco más estudiar sobre la diversidad. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a Costa Rica al Congreso Nacional de Padres y Madres por la Diversidad y ahí fue donde abrí mi expectativa y abrí todo un mundo de conocimientos que muchas veces pues desconocemos. Entonces, por eso mismo causamos el prejuicio hacia adentro de nuestras propias familias, de nuestros hijos y nuestras hijas. Así que es simplemente eso, no hay que tener tristeza, hay que seguir alegres, porque hay algo maravilloso y si hay algo maravilloso es que como padres y madres podamos vivir la diversidad de nuestros hijos, podamos abrazarles, podamos ir a la fiesta del orgullo juntos y juntas. Yo siempre quise que haber vivido ese sueño con mi hijo,
A mí no me lo permitieron, pero hoy camino de la mano con muchos jóvenes que quisieran tener a su lado a su madre y a su padre de la mano y caminar juntos. Entonces yo creo que eso es lo más importante, vivir el amor en la diversidad hacia nuestros hijos y hijas. Muchas gracias, Alba, por tus palabras. Bueno, y Catalina, ¿qué tiene para contarnos? Primero, Alba, de verdad me conmocionas, me conmoviste muchísimo esas últimas palabras. De verdad, qué bonito es. De verdad. Gracias. Gracias porque muchas familias también se acercan a mí con esa pregunta. Y desde el derecho es muy difícil contestar, porque el derecho no es omnipotente como nos lo han querido vender. No salvamos vidas, simplemente facilitamos a través de los instrumentos jurídicos que las vidas se salven, pero además que sean vidas dignas. Y te hacen esa pregunta tan difícil y uno sin saberla contestar, entre otras porque no soy madre, entonces no tengo esa experiencia vivencial, pero gracias por esas palabras, las llevaré a todas esas personas que me pregunten, a decirles, hay una mujer que quiso vivir eso y no se lo permitieron. Y hoy lucha porque todas esas madres y padres lo puedan vivir. Gracias de verdad. Ahora me calmo un poco y quiero dar dos respuestas. Una desde la gestión de las emociones y otra desde el derecho. Lo primero es que cambiemos esas emociones que dan el descubrimiento o, como lo llamaba Pipe, el salir del closet, digamos las cosas como se dicen, como son. En el momento en que un hijo, sea niño, niña, adolescente, manifieste ante sus padres, papá, soy gay, papá, soy lesbiana, papá, creo que me identifico como mujer o hombre, en ese momento que alejemos y transformemos las emociones. De la rabia, de la injusticia, de sentir que ese hijo debió haber sido heterosexual y no homosexual, que ese hijo debería ser cisgénero y no trans, transformemos esa rabia en amabilidad. Porque aquí no hay nada injusto, porque aquí no hay un deber ser, aquí no hay una heteronorma. Pero además de la tristeza, del duelo, de pensar que se perdió un hijo, porque hay también ese dolor de pérdida, pasar a la tranquilidad de que no hay ningún duelo que hacer. El hijo sigue allí, el hijo sigue allí y quizás más amoroso que nunca. Pero además de eso, y es la lucha principal, pensemos el miedo que tienen los padres de que sus hijos vayan a ser discriminados en sus entornos escolares, universitarios, laborales y sociales. El miedo de que no vayan a encontrar amor, el miedo de que no vayan a encontrar una pareja con quien construir una familia, el miedo de que no puedan ser padres o madres más adelante, porque ese miedo ya no existe. Y ese miedo lo vamos a superar precisamente entendiendo que desde el derecho ya están los instrumentos que, gracias a ti, Alba, muchísimas gracias, tú nos los diste. Tú cogiste ese dolor y lo resignificaste. E hiciste una gran lucha. Nos diste a nosotros, los abogados, la gran sentencia de la Corte Constitucional, que hoy en clase la podemos enseñar a nuestros alumnos, que hoy se la podemos entregar a los padres y decirles, tu hijo no va a ser discriminado. Tenemos esta sentencia que le dio una orden al Ministerio de Educación Nacional para que ningún colegio, institución educativa o universitaria se pueda generar ninguna discriminación por ser diferente, por ningún motivo. Eso no es solamente para las diversidades sexoafectivas, eso no solamente es para las orientaciones de género, esto es para cualquiera diferencia. Para los que fuimos gorditos en el colegio y nos discriminaban, para los que son afro, para los que son nativos americanos, para el que no sé si en todas esas vulneraciones que tuvimos en el colegio. Gracias a ti, Alba, y por supuesto, gracias a Sergio. Tu vida valió la pena. Y no la pena, valió la dicha, porque tenemos que también cambiar el discurso del lenguaje. Y lo segundo es del derecho a decirles, papás, empoderen a sus hijos, sáquelos del rol de víctima y dejen de ser ustedes los salvadores. Vamos a empoderar a nuestros hijos y a decirle, aquí está su papá y su mamá, y a decirle, lo están discriminando, venga que aquí vamos a luchar por usted en el colegio y en cualquier escenario. ¿Qué quiere hacer su
cirugía reconfirmatoria. Aquí también está el derecho para presentar las tutelas integrales en salud. ¿Qué quiere cambiar su nombre? Aquí también está el derecho y vamos a poner qué nombre quiere. ¿Quiere cambiar su componente de género? Aquí también está el derecho. Entonces, aprender también los instrumentos que el derecho nos da, que el instrumento nos facilita para que esa vida sea digna, para que esa vida sea feliz, para que esa vida valga la dicha de ser vivida y que toda vida valga. Ese es el llamado, formación también en lo jurídico para saber qué herramientas e instrumentos tenemos para salir del miedo de la discriminación. Y con ello, que cada hije en este momento rompa las estructuras patriarcales, sane esas ancestras femeninas y masculinas que han sido tan tocadas y cambiemos mediante la revolución pacífica del amor a una nueva era, que es lo que nos están llamando hoy a hacer. Muchas gracias, Alba, de verdad, y para mí ha sido un honor estar aquí contigo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti también por permitirnos y permitirle a los estudiantes a través de tu cátedra aprenderlo. No es tampoco tan fácil, y yo lo sé, que un docente también se tome la tarea de poderlo hacer desde su cátedra. Entonces, eso es lo que más te agradezco infinitamente, porque dentro de esto también estás salvando muchas vidas. Así que gracias por brindarles esas herramientas y bueno, quiero complementarles ahí que también hay que decirles, yo siempre lo he dicho, no creo en cárceles, pero hay que hablar de las tres primeras condenas en Colombia por discriminación. Y hoy es un hecho, las tres primeras condenas por discriminación, por orientación sexual, están en Colombia y están a nivel Latinoamérica. Y esto hay que decirlo y hay que hablarlo. Hay que decirles que con nuestros hijos y hijas tampoco se pueden meter. Qué bonito eso, y muchas gracias a ustedes tres por estar aquí sumando. Yo quisiera también como vincular a uno de los comentarios que hacían Catalina y Alba, y es el miedo de que mi hijo va a ser discriminado en la sociedad. Lo digo desde mi experiencia. Si ustedes crean entornos protectores como padres y madres en sus hogares, la sociedad no importa. Porque un comentario que escuches en la calle no va a quitar el amor de una madre o un padre en tu hogar. Entonces, si nos aseguramos de que en nuestros hogares haya amor y respeto y entendimiento, el resto no importa. Y así es como vamos a empezar a cambiar la sociedad. Quisiera leer unos comentarios rápidamente. Y es Diego Alejandro León Marín nos dice, saludo, gracias Alba por su trabajo, por los niños, niñas y jóvenes, por el derecho a ser libres y felices. Un bonito legado nos deja Sergio. Por acá nos dice también Diana Álvarez, Alba Lucía Hermosa, gracias por hablarnos desde el corazón para todas las mamás de nuestra comunidad educativa. Yasmín Arroyo nos dice, el amor a los hijos lo mueve todo, lo acepta todo. El amor es el motor para aceptar y respetar la diversidad de género. Bueno, que nos quiere llevar a Cincelejo, por allá vamos también. Anet María Jiménez nos dice, un abrazo Alba, gracias por todo tu trabajo, gracias por convertir tanto dolor en una esperanza para tantas madres y para tantos hijos, hijes, hijas. Por acá, Juli Shiny Shoulders, me encanta lo que dice Alba, no es pretender cambiar la orientación de alguien, aquí el reto es entender desde el amor. Y Malu Gamboa nos dice, yo he conocido mamás sabias que han dado el empujoncito para que su hijo se abra. Y el amor los ha llevado a caminar al lado de ese hijo en un aprendizaje con respeto. Así que es un reto que tenemos por delante, pero no solamente en los hogares, también tenemos el reto al interior de nuestras instituciones educativas. Aún los casos de bullying y acoso por la identidad de género al interior de los planteles educativos son muy altos y en muchos casos desembocan en afectaciones muy fuertes a nivel emocional, de seguridad humana, autoestima y hasta casos fatales como el suicidio. En ese orden me gustaría preguntarles, ¿qué deben hacer los estudiantes que son víctimas de bullying y acoso por su identidad de género o por su diversidad sexual por parte de compañeros o de los mismos docentes del plantel educativo? Entonces, ¿qué mejor persona para comenzar que Alba? Bueno, yo siempre le hablo a los jóvenes un poquito más duro porque a los jóvenes hay que empoderarlos. A los jóvenes hay que decirles, ustedes ya tienen herramientas muy fuertes, como lo hablaba Catalina, en las cuales hay que también decirles, tienen que argumentarse
tienen que hablar de la diversidad, pero sabiendo mucho más de ella, mucho más de sentir diferente, ¿sí? Yo creo que también tienen que saber que existen los comités de convivencia, que si hay herramientas fundamentales jurídicas que les da esos derechos, también tenemos que conocerlas, también tenemos que saber a quién acudir. Y yo creo que también dentro de los ámbitos educativos hay que hablar mucho de esas personitas que se quedan calladitas, que no hablan, que no dicen, que se guardan las cosas por miedo a las autoridades dentro de su propio colegio, como lo mismo que le pasó a mi hijo. A veces hablamos del bullying, el matoneo y la discriminación entre pares, pero no hablamos precisamente sobre lo que sucede en los colegios y lo que realmente se puede observar en discriminaciones realizadas directamente y ejercidas por una autoridad. Me refiero a los docentes, a los directivos, a las mismas psicólogas de los colegios. Y yo creo que el caso de Sergio no era un caso aislado. Esto venía sucediendo desde hace mucho. Y los niños y niñas hay que empoderarlos. Hay que decirles, tú tienes un derecho fundamental. Tú tienes que reconocer también tus emociones. Tú también te tienes que reconocer como persona. Que no tengan miedo de ir a una persona específica, a la fundación, a buscar herramientas de apoyo para tener una orientación mucho, mucho mejor y mucho más estructurada. Porque los niños y jóvenes diversos sienten muchísimo miedo. Miedo de hablar, miedo de expresarse, miedo de poder sentir lo que sienten, de poder hablarlo. Entonces, a veces, no siempre es la familia, lamentablemente. Y muchas veces en los colegios también te juzgan. Entonces esos miedos hay que orientarlos. Hay que decirles que no está mal que tú sientas miedo, pero que sí hay que buscar ayuda, que levanten su mano, que digan necesito apoyo. Porque yo quiero decirles, desde la fundación hemos atendido hasta hoy en la línea salvavidas más de 4,225 jóvenes en crisis emocional. Y es que esto no se aparta del índice altísimo de que también han mostrado muchas de las encuestas como la del Instituto Williams. Las personas más vulnerables en temas de depresión y de suicidio han sido las personas LGBTIQ. Y tenemos que hablar de los jóvenes y de los niños y las niñas, porque lamentablemente la segunda causa de mortalidad de los jóvenes en el mundo es el suicidio. Y uno de ellos, las causas más importantes, ha sido un tema de discriminación. Otra cosa es que no se habla, ¿sí? Los motivos, muchas veces se hablan de otros motivos, pero hay que hablar de que la discriminación sí puede llevar al suicidio a una persona que además de todo tiene miedo de hablar de su orientación sexual. Entonces, decirles a los jóvenes, no tengan miedo. Hay muchas herramientas también para poder defender sus derechos. Hay muchas herramientas de orientación. Acudan a esas herramientas. Acudan a la Fundación Sergio Urrego. Acudan a otras organizaciones que también están aquí para apoyarles. Acudan a esos docentes como Catalina. Acudan a esas personas que les pueden orientar de alguna manera. No te quedes callado. Denuncia. Di lo que está sucediendo en tu colegio. No hay que tener miedo de denunciar, porque hay que hablarlo y hay que decirlo. Así que mucha fuerza a los jóvenes y decirle que no están solos y solas. Aquí también existimos muchas personas que queremos ayudarle, apoyarles y orientarles. Muchas gracias, Alba. Y no sé si rápidamente puedes contarnos cómo acceder a esta línea salvavidas. Bueno, la línea Salvavidas trabaja desde todas las herramientas virtuales, desde las redes sociales, tenemos las redes sociales Facebook, Twitter, todas las tenemos en este momento. También tenemos la página web y un correo donde se pueden contactar que se llama hablamoscontigo@sergiourrego.org. También hacemos pues las jornadas pedagógicas, hacemos orientación con papás y mamás, que es tan importante, y bueno, siempre trabajamos de manera virtual porque muchos de los chicos se comunican muchísimo a través de las redes sociales.
Entonces, pues lo que hacemos es contactarlos inmediatamente. Sabemos que es estar en una crisis emocional, así que atender una crisis en un niño o una niña no da espera, no da espera que te remitan, no da espera que si podemos atenderte. Entonces hay que atenderle inmediatamente y poder hacer esa contención emocional. Igualmente en los ámbitos universitarios hay que hacerlo. Nosotros estamos llevando brigadas salvavidas a todo el territorio nacional, donde precisamente estamos aportando y brindando herramientas a los jóvenes para poder hacer esa misma contención emocional y para poder saber cómo ayudar a la otra persona que muy seguramente está a tu ladito y te tiene como red de apoyo. Muchas gracias, Alba. Bueno, Catalina, y cuéntanos desde el derecho, ¿qué podemos hacer si estamos siendo víctimas de bullying en el colegio? Bueno, tenemos varios conductos los cuales agotar y todo depende del nivel de bullying. Entonces, lo primero que yo me atrevo a decir es iniciar dentro de la misma institución educativa, utilizar ese manual de convivencia que ya debería haber sido modificado por la orden que les menciono del Ministerio de Educación Nacional y por la orden de la sentencia de la Corte Constitucional. Ese manual de convivencia en donde debe estar prohibido cualquier conducta discriminatoria y debe además tener un proceso disciplinario tanto para directivos, docentes como estudiantes y padres de familia, nos deberá entonces llevar a que este niño o adolescente inicie el respectivo proceso dentro de los comités de convivencia para que las personas competentes dentro de la institución educativa hagan la respectiva investigación, siempre respetando el debido proceso y el derecho de defensa, y se establezcan no las sanciones, porque no me parece en ese punto llevar a la sanción, porque a veces la sanción puede generar inclusive más homofobia y transfobia en llegar a decir, claro, es que mire, por ese, y perdóname la expresión, por ese marica me echaron del colegio, por ese marica mire lo que me pasó. Entonces, en vez de generar estas situaciones, generar lo que llamamos reparaciones integrales, en donde promovamos la verdad, qué fue lo que realmente pasó, garantías de no repetición, y entonces aquí vendrá la formación de la misma persona que generó la situación de acoso y la formación a todo el plantel educativo, padres de familia, demás compañeros, administrativos y docentes, pero además de eso, generar esos procesos para que esto no vuelva a suceder. Si no se logra dentro del comité de convivencia algo importante, les digo que pueden iniciar procesos ante la Secretaría de Educación del municipio y ellos de manera inmediata aparecen. Y es buenísimo porque ahí sí los planteles educativos se mueven, además porque las secretarías de educación llegan primeramente a mirar qué fue lo que pasó en el caso en concreto, abrir comités de convivencia, si es el caso, iniciar procesos disciplinarios, si la institución educativa es pública, entonces esto se va inclusive a procuraduría, imagínense la situación porque son docentes, que son funcionarios y servidores públicos, y si no es institución privada, deberá iniciarse procesos disciplinarios además. Y además la Secretaría de Educación entra a revisar el manual de convivencia si no ha sido modificado y acompaña a su modificación. Si el asunto es muy complejo, como lo que vivió Sergio, los invito a que utilicen la última razón del derecho, lo último, que es hacer la denuncia penal porque la discriminación es un delito. Todo esto, pues, miren que tenemos muchos caminos, los comités de convivencia, la Secretaría de Educación, procesos disciplinarios y en último escenario, tenemos también entonces la vía penal, la vía ante fiscalía y jueces penales para que se sancionen estos procesos, estas situaciones tan gravosas de discriminación. Y en todo caso, mirar si esto puede trascender, por ejemplo, a procuraduría, si es el caso de instituciones educativas públicas y otros escenarios, inclusive la reparación de perjuicios ocasionados. Es decir, a manera patrimonial, ustedes saben que el bolsillo les duele más a otros que inclusive su misma reputación. Y ya por último tenemos el mecanismo internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso tal que el gobierno colombiano no haga nada para evitar estos casos de discriminación.
Es decir, lo que tenemos es herramientas, instrumentos, una cantidad de acuerdo a la necesidad que tenga la persona. Pero lo más importante es, además de buscar las sanciones, como efectivamente deben suceder, buscar es la transformación social en este caso. Muchas gracias, Catalina. Alba había pedido la palabra. Bueno, quería complementarles que no solamente hacemos orientación psicosocial, sino también orientación jurídica. Entonces, también en estos casos les podemos apoyar. También pueden escribir al correo que ya está aquí en el chat, en hablamoscontigo@sergiorrego.org. Ahí también nos pueden solicitar esa orientación jurídica. Y obviamente también hemos apoyado muchas personas y muchas familias a los cuales les han ocurrido hechos pues lamentables en las escuelas y en las mismas universidades, ¿no? Hay que hablar de todos los ámbitos escolares en general. Entonces, claro que sí, que también desde la Fundación les podemos orientar jurídicamente. Dale, Cata. Y una última cosita. Las universidades que tengan facultades de derecho tienen la obligación de tener sus consultorios jurídicos, donde hacen sus prácticas los estudiantes en formación. Personalmente, he llevado una capacitación a la mayoría de universidades de Medellín, en donde hoy sus consultorios jurídicos, a través de sus asesores y estudiantes, pueden recibir también a todas estas personas de los grupos poblacionales de sexualidades diversas e identidades de género diversas para poder proteger sus derechos. Especialmente tenemos el consultorio jurídico de la Universidad EAFIT, también de la Cooperativa de Colombia, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de la Institución Universitaria Salazar y Herrera y todas las demás. Allí también pueden buscar esa orientación jurídica si de pronto no la tienen. Muchas gracias. Bueno, Felipe, ¿quieres concluir con este tema después de que estas dos mujeres arrasaron con sus preguntas y guiaron de la mejor manera? Lo que pasa es que ya de por sí ya todo lo que dicen Alba y Catalina son vías como tal de forma para unirse a través de las organizaciones, que es lo único que yo digo, digamos, como más desde la vivencia que tuve en el colegio, pues obviamente eso fue en los años 90, o sea, eso sí fue hace demasiado tiempo, y yo lo que hago es como un balance de lo que hay ahora, lo que había antes. Como lo decía Alba, la discriminación ha estado a lo largo de muchos años, siempre ha estado, a quienes hemos sido gays y a las lesbianas y a las personas trans en los colegios siempre nos han llamado de mil formas y nos han dicho un montón de cosas, y en ese entonces no teníamos ni cómo unirnos, y uno siempre pensaba que uno era el único en el mundo y que no había ninguna otra forma de amarse, que uno era un pecador y que uno tenía un montón de errores y un montón de dificultades. Ahora, afortunadamente, el mundo ha cambiado, el mundo está globalizado, democratizado, interconectado, y ahora las redes de apoyo están al alcance de un clic, al alcance de un celular. Es, sobre todo, es no quedarnos callados, no quedarnos en silencio, es poder levantar nuestra voz a través de incluso de las redes sociales, viralizar lo que está pasando. O sea, siempre está en las redes sociales, es una herramienta que no es solamente para conocer gente, no es solamente para estar jugando, es una herramienta para poder alzar la voz. Y eso también nos lo han demostrado todo lo que está pasando en este momento en el país. Necesitamos alzar la voz, necesitamos manifestar lo que nos está pasando, necesitamos demostrarle, y por eso volvemos a marchar este 4 de julio en Medellín, en Bogotá y en muchísimas partes del país, se vuelve a marchar por el orgullo, porque es volver a alzar la voz y volver a decir, aquí estamos, la pandemia nos afectó, nos redujo, nos encerró, nos discriminó, pero vamos a volvernos a tomar las calles con medidas de bioseguridad, pero volvemos a tomar las calles para decir, marchamos y estamos por quienes no pueden hablar, por quienes no pueden marchar, porque hay muchos niños, niñas y niñas que necesitan saber que no están solos, no están solas, no están soles, somos soles, y tenemos una luz enorme para darle al mundo y para demostrar que este es un espacio para de verdad compartir y para decirles, hey, no son los únicos que aman diferente, es que no vamos diferente. Lo decían en los comentarios, Brigitte Baptiste lo ha dicho también en sus conferencias, en muchas ponencias, dejemos de pensar que hay que ser normales, hay que naturalizar la diversidad, porque la diversidad es humana, la diversidad hace parte de la naturaleza, y si logramos desconectar esas tradiciones y ese pensamiento que tanto daño nos ha hecho a lo largo de los años, podemos lograr entender que si de verdad
simplemente buscando Fundación Sergio Urrego en Google, o buscando Egocity como nosotros, o buscando Mercedes Benz, o buscando Catarina Cardoso, nos encuentran en internet. Y no solo a nosotros, a Colombia Diversa, a Temblores, a muchísimas organizaciones, a la Alianza Social LGBTI de Antioquia. O sea, ya estamos al alcance de un clic. Estamos al alcance de alzar simplemente la voz y de podernos manifestar y de mencionar el amor total que tenemos. Si a ti no te quieren en el colegio, si a ti no te quieren en tu familia, nosotros te queremos y somos tu familia. Para eso estamos acá. Para de verdad abrir nuestros corazones y demostrar que lo único que hay aquí es amor. Y el amor no tiene condicionamientos. Y por eso es que simplemente hay que hablarlo y hay que, como están estos espacios, todos los pelados, peladas y peladas de la institución educativa Reino de Bélgica deben saber que son libres y que además si su institución y otras instituciones públicas están abriendo estos espacios, es para que podamos conversar y para que alcen la voz y digan, vengan, yo soy diverso, necesito que alguien me escuche. Porque a veces ni siquiera es poder llegar a alguien y decirle, necesito que alguien me escuche, necesito decirle qué es lo que me está pasando, necesito ubicarme, necesito desubicarme también, ¿cierto? Porque además es algo que quería decir también en la pregunta anterior y me pasé ahí un poquito, y es que finalmente hay que entender que todos nosotros somos parte de un constructo social y todos cargamos y todos luchamos nuestras propias batallas. También aquella persona que hace bullying está luchando sus propias batallas y tiene un montón de taras mentales y dolores que le hacen que su corazón esté así de obstruido para generar esa luz. Entonces es también poder entender el lado del otro, entender mi lado, levantar mi voz y decir, construyamos redes de apoyo. ¿Quién sabe que si yo construyo mi red de apoyo, ese bully pueda llegar a mis brazos y a decirme, venga, es que yo sé lo discriminado y lo atacaba porque es que soy igual a usted? También a muy diferente, ¿cierto? Es simplemente poder poner la conversación y agrandar un poquito el corazón, hablar de diversidades, de orientaciones sexuales, de identidades de género y de expresiones de género, que son las que más generan violencia, expresiones de género diversas, es poder abrir un poquito el corazón y la mente para darnos cuenta que todos podemos caber, todos podemos caber. Y que, como lo dije, no estamos solos ni estamos solas, somos soles. Muchas gracias, Pipe. Es momento de brillar como soles. Cata había pedido un espacito chiquitico. Chiquitico, no. Lo otro es que estamos concentrándonos en los niños, niñas y adolescentes que son diversos en cuanto a su orientación sexoafectiva o a su identidad de género. Pero quiero que no olvidemos que también están ya llegando a nuestras instituciones educativas los hijos de familias diversas y que ellos también tienen que ser protegidos en sus entornos educativos y que no empiecen a decirles ustedes son los hijos del par de areperas, ustedes son los hijos del par de maricas, sino que ellos también se sientan supremamente tranquilos de estar en estos entornos educativos y decir soy hijo de dos mamás, soy hija de dos papás y que no haya tampoco discriminación para estas personas. Lo digo pues porque atiendo a familias diversas que a través de los procesos de inseminación artificial consentida o cualquier ayuda científica o procesos de adopción, pues ya están cumpliendo su proyecto de vida familiar de tener sus hijas y que ellos ya están empezando a ingresar a las guarderías, a los colegios y que uno de los mayores temores es que los otros padres de familia, sus compañeros, los docentes y directivas empiecen a generar entornos de discriminación en donde que ellos no conocen porque ellos vienen de familias donde esto es absolutamente normal y naturalizado. Entonces también para que nos enfoquemos, para que todas estas personas lleguen a los colegios y se sientan igual felices y que transformen los colegios en donde sea normal ser hijo solamente de un papá, de una mamá, de dos mamás, de dos papás, no solamente papá y mamá, de tres, cuatro más, para que la diversidad realmente sea un cuento de realidad. Muchas gracias, Catalina, por esa anotación. Incluso cuando hablamos de madres o padres solteros, también es importante que extendamos esa protección a sus hijos, hijas e hijas. Bueno, sé que nos hemos pasado un poco el tiempo, pero esta conversación con estas tres personas maravillosas lo vale. Nos vamos a tomar unos minuticos más para hacer la última pregunta, ¿les parece? Claro que sí. Listo, entonces antes de pasar a esa última pregunta, que además Astrid Carrasquilla acá en los comentarios nos hace un comentario que nos lleva perfectamente a ello, es muy importante que en la escuela se planteen reflexiones en torno al uso del lenguaje como un elemento poderoso para ayudar o para dañar.
en torno a los estereotipos que tanto hacen en la escuela, en torno a ese pensamiento que dice que las niñas se ven mal si juegan fútbol o que los niños se ven mal si lloran. Queremos niños, niñas y jóvenes que puedan ser todo lo que quieran ser, porque si podemos realizarnos en plenitud, seremos buenas personas y buenos humanos buenos seres humanos siempre. Entonces, desde lo pequeño estamos construyendo entornos protectores y estamos generando espacios donde todos los chicos y chicas puedan ser. Incluso agradecemos especialmente a la institución educativa. Yo creo que en la época de nosotros cuatro hubiera sido imposible tener un conversatorio de este tipo en nuestros colegios. Entonces, que esto esté pasando, yo creo que ya es un logro gigante. Bueno, y entonces hoy más que nunca es importante visibilizar este tema, mostrar cómo desde el discurso, desde diferentes acciones y actitudes, podemos llegar a herir, incluso sin saberlo, personas y promover la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia e interfobia en diferentes espacios. Pero también es muy normal que hoy las personas sigan indiferentes a estas acciones porque no les afectan directamente. Y están indiferentes a estas acciones que buscan ser visibilizadas desde diferentes escenarios. Entonces, hablando un poco al respecto de esto, quisiera preguntarles como última pregunta, ¿por qué es importante visibilizar la diversidad sexual y las problemáticas que pueden asociarse, no por la diversidad, sino por cómo es percibida por los demás? Entonces, Andrés Felipe abrió el micrófono, le tocó. Sí, es también algo muy sencillo, es simplemente entender que somos humanos, simplemente lo que nos pasa en la realidad es que estamos demasiado conectados, las personas estamos demasiado conectadas de nuestra naturaleza, de la naturaleza misma, del ser. Estamos demasiado enfocados en lo material, estamos demasiado enfocados en el tener, en poder acaparar absolutamente todo y nos hace falta poder entender que somos parte de algo mayor, de algo más grande. Y eso, ese poder entender eso es lo que nos abre las puertas justamente a poder entender que somos diversos, somos de diferentes colores, somos de diferentes sexualidades, somos de diferentes formas de ser, de diferentes formas de pensar. Eso es simplemente poder amar. Por eso se necesita hablar de las diversidades, pues no solamente las sexuales y las de género, sino simplemente las diversidades de existir. Porque es que entendiendo que somos diversos al existir, o diversos al existir, entendemos que somos, o sea, no es como decir que queremos uniformar a las ranas, uniformar a las orquídeas, uniformar a los pájaros. Es imposible. ¿Por qué queremos uniformar a los seres humanos? Sería muy triste. Exacto, sería todo demasiado aburrido. ¿Por qué queremos uniformar a los seres humanos? Los humanos somos parte de una naturaleza, somos parte de los ecosistemas, que desafortunadamente estamos destruyendo. Hacemos parte de un ecosistema que realmente necesitamos poder poner en concordancia, en sincronía con nuestra esencia para darnos cuenta que necesitamos es amar. Lo único que nosotros nos dio finalmente cualquier religión que ustedes quieran aplicar o cualquier creencia, cualquier cosa que queramos entender, es que necesitamos amar para poder avanzar, para poder darnos cuenta que somos personas completamente diversas y humanas. Eso, entender nuestra humanidad dentro de una forma natural y dentro de la propia naturaleza es lo que nos va a ayudar a simplemente abrir el corazón y a podernos de verdad poder entender que podemos evitar los suicidios, podemos evitar la discriminación, podemos evitar todo este tipo de violencias que simplemente es querer pasar, ese tipo de violencia es simplemente querer pasar por encima del otro. Pongámosle el tate quieto a todo eso, amando y celebrando que somos completamente diversos. Muchas gracias, Pipi. Bueno, Alba, cuéntanos. Bueno, para mí, yo creo que es muy importante devolvernos un poquito en el tiempo y mirar por qué culturalmente seguimos muchas veces con escuelas que no hablan de la diversidad y que continúan con un aprendizaje que no tiene dentro de sus características el volver a los ámbitos escolares, escenarios de socialización. Y para poder volver estos ámbitos educativos en estos escenarios, es necesario precisamente empezar a trabajar en enfoques educativos con un mayor reconocimiento a la diversidad, no solamente de los propios estudiantes,
sino de los mismos estilos de aprendizaje que nosotros estamos llevando en el aula. Siempre también lo hablo desde los mismos docentes. Docente, si en tu cátedra o en tu aula tú permites algún tipo de discriminación de un niño o una niña hacia otro niño o hacia otra niña, hacia un joven, no estás haciendo una maestría como debes hacerla. Yo creo que lo más importante decirle a un docente en ese momento es, por favor, para tu clase y permite que esto se socialice y no se lastimen esas personitas que están precisamente aprendiendo a socializar, a mirarse al uno y al otro como seres humanos sin etiquetas. Siempre lo diré, hay que empezar a volver a una cátedra de reconocimiento social. Hay que romper con esos paradigmas que fueron inculcados hace mucho tiempo en temas de éticas religiosas, canónicas, culturalmente religioso, porque hay un tinte muy religioso, cualquiera que sea, en estos ámbitos educativos, porque culturalmente así veníamos. Y yo creo que en este momento es hora de cambiar, es hora de abrir las puertas de estos escenarios, y la misma sentencia T-478 del 2015 lo dice, hay que hablar de la pluralidad, hay que hablar de la diversidad, del respeto por el amigo, por el compañero, por ese ser humano que está ahí. Hay que hablar y hacer acompañamientos. Eso está escrito inclusive en la ley 1620 del 2013. Estos acompañamientos, estas orientaciones, estos comités de convivencia no se crearon para hacer un checklist y decir aquí está el comité de convivencia, porque es que además muchos de los colegios no tienen conformado el comité de convivencia como se debería. Entonces, hablar dentro de las escuelas es necesario romper con esos diálogos desde el prejuicio. Es necesario empezar a abrir el panorama para que esos pilares fundamentales dentro de la educación colombiana, que son las familias, los padres, madres, los papás y los papás, las mamás y los mamás, porque me uno a Catalina, hay que hablar también de esa diversidad. Hay que hablar también de ese bullying y ese matoneo que todavía también está en los colegios y que los niños y niñas de estas parejas empiezan a sufrir en sus colegios y también a callar en silencio. Entonces yo sí creo que esos pilares como los docentes, las directivas, las psicoorientadoras hacen un papel muy, muy importante. Así que desde esos pilares fundamentales hay que empezar a hablar, darle sentido a la escuela abierta a ese libre desarrollo de la personalidad, pero también abierta a poder dialogar, a poder respetar, a poder enseñar a esas escuelas de padres. Hay que colocar esos temas en carta blanca, ¿no? Como poner los temas sobre la mesa, decir y reunirse y hablar, bueno, ¿qué podemos hacer desde el respeto hacia la diversidad, hacia los niños y niñas? Porque por ahí también vi en una persona que escribió, en cada aula mínimo hay 3 personitas que tienen una orientación sexual diversa. Y es que precisamente en eso es que tenemos que pensar, o devolvámonos en el tiempo cuando hablábamos de los que escribían con la mano zurda, ¿no? Entonces les amarraban la mano zurda para que no escribieran. Pues así es. A mí me pasó, soy zurdo, me pasó eso en los 90. Exacto, exacto. Entonces, esas son las cosas que hay que empezarlas a hablar. ¿Por qué hacíamos eso? ¿Por qué le evitábamos a una persona zurda no poder escribir con la mano derecha? Eso no tiene razón de ser. ¿Por qué le estamos evitando a un niño, a una niña, a un joven expresarse libremente desde el amor? ¿Por qué lo coartamos? ¿Cuál es el miedo que tenemos de poderlo hablar? Así que yo le digo a los colegios, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que dialogarlo, hay que socializarlo y abrir a las escuelas a un diálogo permanente con los padres, con las familias, para que también entendamos sobre el respeto de la diversidad, de la inclusión y del pluralismo en la escuela. Muchas gracias, Alba. Y antes de darle la palabra a Cata, Felipe nos escribe por interno que tiene que ausentarse porque tiene otro compromiso, porque además en junio aprovechamos para hacer todo tipo de charlas y hacer bulla, pero tenemos que hacerla durante todo el año. Pero entonces, antes de darle la palabra a Cata, Pipe, muchas gracias por acompañarnos, por abrir un espacio en tu agenda.
No, gracias a ustedes, gracias obviamente a la institución educativa, a todo el equipo pues de la institución educativa de la Universidad de Antioquia, y un placer enorme. A mí siempre me encanta compartir con Catalina y con Alba. Entonces, un abrazo enorme, y Ah, con conmigo no. Merce, con vos sabes que soy la primera dama de Gositi, así que para nosotros es un placer estar con ustedes. Para mí es un placer conversar con ustedes. Les amo y amo a todas las personas que se conectaron y comentaron. De verdad, muchas gracias por unirse a esta revolución del amor. Y yo debo despedirme. Así que un abrazo enorme, muchos besos y a seguir luchando, a seguir en pie por el amor. ¿Listo? Muchas gracias, Pic. Andrés Se Felipe, cuida. Gossetti tiene que ser poliamoroso, varias primeras damas. Bueno. Sí, vamos viendo, vamos viendo. No, pues. Bueno, Cata, cuéntanos. Chao. Bueno, y ya por último, y para concretar, me parece muy importante que hagamos esto desde pequeñas acciones como es el lenguaje. Yo soy una absoluta creyente y practicante del poder de la palabra. Inclusive hay una expresión que me encanta, uno de los evangelios, en donde dice el verbo se hizo carne. Y esto nos da a entender del gran poder que tiene la palabra. Y la palabra puede o dañar o construir. Y esto es muy importante que dejemos de normalizar dos cosas. Número uno, el lenguaje, que a través de él se generan insultos, de pensar que decirle marica, cacorro, arepera al otro que es diferente es normal, precisamente entonces, porque se normaliza en el sentido en que las personas que son gays, lesbianas y trans les toca empoderarse, fortalecerse desde su niñez y adolescencia a entender que cuando les dicen marica, cacorro, arepera, no lo pueden tomar como un insulto, sino empoderar la palabra y transformarla. Esto no se nos exige a nosotros, a las personas cis y hetero. Nosotros no tenemos que empoderarnos ni fortalecernos contra los insultos. Ellas sí. Y no le puedo, ¿y cómo exigirles más a ellos? Entonces, dejar que estas palabras sean insultos y que no se normalice estas palabras tan fuertes, pero además de ello, que no se normalice a través del humor, a través de los memes, de los chistes, y esto sucede mucho en las aulas de clase, se generan estas burlas. Y pues para todos dirán, esto es simplemente un meme, esto es simplemente un chiste, ¿por qué no nos estamos riendo? ¿Usted por qué es tan dramática? ¿Por qué está haciendo show? Porque está llorando por un chiste. Y de verdad, es a través, el inconsciente no tiene humor. Y el inconsciente está recibiendo toda esta información con insultos, con ofensas. A través del humor estamos normalizando. Pensemos lo que hacía Goebbels en el discurso nazi, cómo a través de la publicidad, a través de la propaganda, a través del humor, normalizó la discriminación contra todos estos grupos poblacionales que ya sabemos que hizo el genocidio nazi. Entonces, dejemos de normalizar ese humor a través del lenguaje, dejemos de normalizar el meme, porque es que así es como empieza. Hay personas que detrás de las risas están llorando porque los están insultando así. Y creo que algunas de las personas que nos están viendo saben de qué les estoy hablando. Y que seamos nosotros los docentes en las aulas educativas quienes no permitamos a través de la omisión que esto siga sucediendo. Que paremos nuestras clases y el contenido temático de ellas para hacer estas reflexiones profundas y decir, en mi clase, en mi aula, no se permitirá más este lenguaje, ni estas burlas, ni este humor. A través del amor educar, no de la prohibición y de la sanción. Y que todos entendamos por qué en ese aula de clase donde posiblemente hay tres personas que en silencio están allá diciendo, uy, otra vez empezaron con esos chistes, uy, otra vez están diciendo arepera, ¿qué es esto tan horrible? Y esto lo hacemos en todos los escenarios. Muchas gracias entonces y que esto sea lo último. Bueno, muchas gracias. Tuvimos una conversación maravillosa. Queremos agradecer a nuestras invitadas y a nuestro invitado que se tomaron el tiempo, que sabemos que es complejo, pero que estuvieron aquí compartiéndonos su experiencia y sus reflexiones sobre la diversidad. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron a esta transmisión y decirles que el video de la sesión quedará colgado en nuestra página de Facebook para que puedan compartirlo. Gracias al proyecto educativo institucional de sexualidad, liderado por la psicoorientadora Luz Mary Mesa, a la Biblioteca Escolar de la Institución Educativa Reina de Bélgica, al profesor Juan Andrés Alzate, que nos brindó un gran apoyo en las sesiones para el evento,
y al Laboratorio Barrio U de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias y creo que de parte de nuestras invitadas, nuestro invitado y mía, queda abierta una invitación a que volvamos más amigable, más cercana, más tranquilo en nuestros entornos familiares y educativos. Entonces, despídanse, compañeras. Bueno, me despido con un abrazo enorme para todos los jóvenes y todas las personas que se han conectado en este momento. Ir a las instituciones educativas me parece maravilloso. Hablar con los jóvenes me parece maravilloso. Los llevo siempre en mi corazón. Siempre diré que perdí a mi único hijo, pero que gané muchos más, que les abrazo inmensamente, que aquí estoy para llevar la voz de muchos y muchas y que también felicitar a la institución educativa por abrir esos espacios de diálogo y que próximamente sabrán de la nueva certificación y sello Sergio Rego, Espacios Libres de Discriminación. Un abrazo, así que les invito a que ojalá muchos colegios se unan a esta causa. Cata, ¿quieres decir algo? Claro que sí, pues primeramente agradecer a mi amigo, quien también fue mi profesor de latín, Andrés Alzate, que me invita siempre a estos escenarios y para mí, como les decía, es un honor, es una dicha estar con ustedes y por supuesto a la Facultad de, a la Institución Educativa Reino de Bélgica y la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. A ti, Merceditas, me encantó conocerte, espero nos contactemos y hagamos muchas Claro cosas que sí. juntas. Quiero aprender muchísimo de todo lo que es el arte. Drag queen y poder, porque quiero aprender para poder enseñarlo, para poder empoderar a otros y entender que esto no es una cuestión de maricas y travestis, esto tiene un mensaje muy bello. Y por supuesto, Alba, a ti felicitarte porque tu historia de vida es definitivamente sin palabras para contener las emociones. Lo que hiciste desde el dolor y la pérdida, transformarlo en esto, era lo que Sergio quiso hacer en esa última carta, en ese último brinco. Qué palabras tan bellas, perdiste un hijo, que sabes que no está perdido porque está en otra espiritualidad y desde aquí seguramente está con nosotros de hoy. Que no lo vemos, pero sí lo sentimos. Aquí está él también y estamos haciendo inmortalidad en la historia con su nombre. Y tú lo has hecho. Gracias por enseñarnos todo eso. Espero también hacer un gran contacto y amistad contigo porque juntas mujeres podemos hacer muchas cosas. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Siempre estos escenarios son de mutuo aprendizaje, de muchísimo crecimiento. Que nuestro propósito sea eso. Que toda vida valga. Valga la pena vivirla con mucha dicha, gozo, gloria y facilidad. Un abrazo genial y gracias a todos los que nos escucharon también. Muchas gracias. Merceditas, un abrazo. Acá te lo recibo con mucho cariño. Un abrazo y que tengan una muy feliz tarde. Igualmente. Chao. Nos encontramos en una época de profundos cambios, en las que el mundo interactúa a unos niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Las personas vivimos la oportunidad de aprender de culturas diversas, de mejorar y ampliar nuestros horizontes interculturales y económicos. Es efectivamente el inicio de una época en la que para avanzar se debe dejar atrás los viejos paradigmas de la intolerancia que tantos perjuicios nos han ocasionado a la humanidad y abrir nuestros horizontes a una amplia gama de posibilidades que nos brinda la interacción respetuosa con otras formas de pensar, teniendo como base el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas, independiente de su religión, sexo, cultura, entre otros.